Y es que para poder escalar las ventas y poderlas incrementar, tenemos que entender en qué era nos encontramos. Anteriormente, el gran vendedor de todas las compañías era el típico vendedor que iba con su maleta a hablar con sus clientes, a hablar a las empresas, iba de puerta en puerta, tocando, llamando. Inclusive su gran amigo era las páginas amarillas, ese bloque de libro de páginas amarillas para comerse el mundo, para comerse la ciudad por completo. Y se pasaba horas y horas tratando de convencer a su prospecto de cliente y a su cliente para que le comprara su producto. Posteriormente a eso vino la era de la invasión de producto, que lo único que regía era el precio. Y todo se inundó y el mercado se inundó de cosas. Vino China, cosas de absolutamente de todas partes del mundo, de Oriente, pero lo que regía era el precio y era el volumen. Posteriormente a eso, el mercado se cansó y lo que quiso fue calidad. Y todo el mundo se esforzó y puso toda su artillería en encontrar ese punto de quiebre para mejorar su calidad. Hoy vivimos en una era que, aparte del medio ambiente, que tiene que contribuir al medio ambiente, hoy nuestra era es de velocidad. Luego vino la era del servicio postventa. Entonces ya era parte de la calidad, ya era el servicio de postventa, te llamaban, te hacían el protocolo por completo si habías quedado conforme con el producto y todo. Ya hoy todo eso está mandado a recoger porque la calidad del servicio postventa y la garantía tiene que ir implícita en el producto. Hoy lo que nos está rigiendo es la velocidad, ¿sí? Hoy las personas, las empresas, los emprendedores que más ágil atiendan a sus clientes, que no le pongan tanto problema a las cosas ni tanto protocolo que les solucione realmente su vida, son los que se están quedando con el mercado. Y no son grandes porciones de mercado, son pequeñas porciones de mercado, pequeños nichos de mercado lo que está rigiendo. Así, señores, que a trabajar fuerte en el tema de velocidad. ¿Sí? Para que y la solución a los problemas de nuestros clientes, independiente que sea productos o sea servicios. Así, señores, que cero resistencia al cambio es la invitación esta vez. Que estén muy bien y saludos desde San Matías Group, el lugar donde los sueños de todos los emprendedores se hacen realidad.